Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Jonathan Garza Rodríguez, coordinador estatal de prevención de accidentes. Durante esta contingencia por el COVID-19, donde niños y niñas están en casa, te pedimos extremar precauciones y mantenerlos siempre bajo supervisión de un adulto para evitar accidentes en el hogar. ¿Contamos contigo? Te comunicamos que el día de hoy 24 pacientes COVID fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales en la entidad. A la fecha, 23,177 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad. Este día se confirmaron 13 decesos más por COVID-19 en nuestro estado. Un abrazo solidario a familiares y amigos de las personas que perdieron la vida por este virus. Los 13 fallecimientos ocurrieron en 9 hombres y 4 mujeres, entre 36 y 82 años de edad, residentes de Hermosillo 6, Guaymas y Empalme 2 cada uno, Navojoa, Guatabampo y Puerto Peñasco, uno cada uno. Iniciaron síntomas entre el 26 de julio y el 18 de agosto y fallecieron entre el 8 y el 24 de agosto. Respecto a las instituciones médicas, en IMSS fueron 12, Secretaría de Salud fue 1, acumulándose 2,567 defunciones en Sonora. Hoy se confirmaron 177 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 27,348 casos en total. Los 177 casos ocurrieron en 105 mujeres y 72 hombres, residentes de Hermosillo 77, Nogales 38, Cajeme 31, Navojoa 8, Cananea 5, San Ignacio, Río Muerto y Guaymas 4 cada uno. Guatabampo 3, Empalme 2, Magdalena, San Luis Río Colorado, Benito Juárez, Pitiquito, Puerto Peñasco 1 cada uno. Entre ellos, 8 casos pediátricos, 4 niñas y 4 niños, de entre 2 y 13 años, residentes de Hermosillo, Nogales, San Ignacio, Río Muerto, 2 cada uno. Cajeme y Guaymas, 1 cada uno. Acumulándose 418 casos pediátricos. Hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas, por lo que se mantienen 217 casos de COVID-19 en embarazadas. 19 de los 177 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, reportándose en Hermosillo y Cajeme 8 cada uno, Guaymas y San Luis Río Colorado y Navojoa 1 cada uno. Ya son 23,177 las personas que a la fecha se han recuperado de COVID-19 en Sonora. Recuerda, si presentas tos, fiebre, dolor de garganta, de cabeza, dificultad para respirar o pérdida del olfato y el gusto, puedes tener coronavirus, acude de inmediato a tu unidad médica más cercana. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Jonathan Garza Rodríguez, coordinador estatal de COEPRA, por la información de los datos estadísticos de COVID-19 en Sonora. Y voy a aprovechar también para darle las gracias a nombre de todos los sonorenses al doctor Jonathan Garza, después de habernos asistido por largo tiempo y se estuvo en San Luis, Río Colorado, atendiendo y entrando como doctor director emergente. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí, Jonathan? 4 meses estuvimos ahí y todavía continuaba personal foráneo ahí en San Luis Río Colorado en el hospital. Qué bien. Gracias a ti y gracias a todo el equipo de la Secretaría de Salud que asistieron en San Luis Río Colorado. Durante más de 5 meses hemos estado informándote puntualmente en este espacio, siempre hablándote de frente. Por más difícil que sean las noticias, por más difícil que sea la situación, en estos meses, nuestras y nuestros compañeros del sector salud han estado en la primera línea de batalla combatiendo este virus. Hubo semanas donde los hospitales se encontraban al 100% de su ocupación, donde la tristeza y la ansiedad tomaron por asalto los hospitales. Hoy se encuentran al 30% de la ocupación hospitalaria. Sin embargo, estar hoy al 30% de ocupación hospitalaria significa que estamos ganando esta batalla, pero aún falta mucho para ganar esta guerra. Debemos seguir cuidándonos entre todos. Debemos seguir
con la regla de tres, que consiste en usar el cubrebocas, guardar tu sana distancia y lavarte las manos. Y que no se te olvide tratar de evitar salir por salir y andar, sobre todo en fiestas. Mientras no exista una vacuna, lo más eficaz es, como te lo he dicho, aplicar la regla de tres. El COVID es un enemigo tan cruel y despiadado que no le guarda respeto a nadie. Por eso te pido, no bajemos la guardia, ni fomentemos como cierto lo que escuchamos o leemos en las redes sin tener una base científica autorizada, siempre por el sector salud. Recuerda que si tu familia está viviendo contagios, la mejor manera de salir adelante es atendiéndose oportunamente. En mi familia, actualmente estamos lidiando aún con este virus. Todos estamos muy bien, bendito Dios. Y por cierto, ya vamos de salida. En mi familia, quienes ya superamos el COVID y los que no se han expuesto a él, estamos siguiendo al pie de la letra todos los protocolos de aislamiento sanitarios para protegernos entre todos. Bendito Dios, en mi familia ya estamos de salida. Por eso, hago un llamado a los sonorenses, a los que no tienen servicios médicos y a todos aquellos que aunque cuenten con IMSS, con ISSSTE o con ISSSTESON, que a la primera sospecha acudan a uno de los 19 centros anticipa distribuidos en todo el estado. Ahí los van a atender las y los mejores médicos de Sonora. Los centros anticipa han jugado un papel muy importante, enseñándonos que mientras más rápido se atiendan del COVID, más rápido salen adelante de este virus cruel y despiadado. Si estás embarazada, si eres adulto mayor o tienes enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, sufres de sobrepeso y eres positivo a COVID, no dudes en llamar al 6628-880525. Te lo repito, 6628-880525, para que te llevemos tu oxímetro y medicamentos hasta la puerta de tu domicilio. Tengas o no tengas servicios médicos, por favor, atiéndete y llámanos. Hoy les hablo a los habitantes de cualquier municipio, de cualquier localidad de Sonora. Les pido que redoblemos esfuerzo. Les pido que me ayuden a cuidar a su familia, a sus madres, a sus padres, a sus hijas, a sus hijos, a todos sus seres queridos. La guerra contra el COVID aún no termina y no nos vamos a cansar de luchar contra él. No nos va a ganar. Los sonorenses somos valientes e inteligentes. Con responsabilidad, empatía y solidaridad, vamos a vencer a este virus. Muchas gracias al doctor Jonathan Garza por acompañarnos esta noche. Y les dejo los datos estadísticos de la situación actual de COVID-19 en el estado. Muy buenas noches y que descansen todos. Muchas gracias.